de regreso con la rocolera. Mi invitada de hoy es la muy, 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 muy querida Tania Sarabia. Y la tercera canción dice así. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más. Héctor Lavoe, periódico de ayer. Oh, el cantante. El cantante. Yo te he visto bailar, echando un piecito ahí, yo te vi. Yo lo que más me gustaba en la vida era bailar. Yo después hubo una, después vino la fiesta, nadie era gordo, todo el mundo era flaco, no es que se bailaba. Claro. Ahora lo que hace es hablar paja y comer, ¿entiendes? Y los hombres para allá y las mujeres para acá. Contándose las mismas cosas. ¡Ay, qué fastidia la fiesta! Son horribles. Antes, mira, hasta un bautizo muñeca, uno bailaba. No, manita, que y es más, la salsa que era tan sabrosa. Ay, yo pasaba toda la noche bailando. Toda la noche. Yo tomaba agua y de broma. ¿Entiendes? Ay, pero bailaba y bailaba aquella gozadera. Pero y además uno sabía, cuando te venían a sacar y uno que no quería, ay no, ya va, me duele el dedo chiquito, ya va, queda que se ve. Cuando uno, un tipo que no se queda malo. Baila con una gente que no te gusta, es un horror. Ah, no, y que no sepa bailar, porque lo que no te gusta, pero bailan buenísimo, tú te dejas llevar. Claro. Pero la gente que no sepa bailar era lo más pavoso. Horrible. Pavosísimo, ay, no, ahí viene este, que no quiere, ay, qué horrible. Ahí te va a querer sacarme a bailar y no sabe bailar, qué desgracia, tan grande. Porque a mí lo que más, pero yo decía, ay, yo tenía dos o tres que mira, no me vayan a dejar sentada, porque a mí lo que más me gusta era bailar. Bueno, y venía después cuando venía el bolero, que era que te hacían crácata y te na y te lo recostaban, qué rabia, y uno metiendo freno, no, ya va, porque el bolero era nada, puliendo hebilla, como decía. Bueno, pero el DJ seguramente era muy sabio, la gente que ponía la música, les ponía una salsita para que se emocionaran, y cinco canciones después, tú metías ese bolero y ya. Ah, Natito Rodríguez, y no, o la Lupe, que te pedí que no fuera, no, vaya, entonces uno se... Sí. Ay, el cachetito, cachete pegado. Cuando te gustaba, era divino que pusieran, ay, que pusieran un bolerito. Ay, a Malay un bolerito. Era para uno que te gustara. Pero después, cuando no, ay. Lo peor es cuando te viene a sacar ese que no sabe bailar o que no te gusta cómo baila la fiesta y tú le dices que no, y ese hombre se voltea y a los tres minutos estás con el otro bailando en la otra esquina. ¿Sabes? No, sí, qué pena. No te puedes perder la canción. Si la canción es buena, tú no te la puedes. No, y después te lo reclamabas. Ajá, pues tú ya no te. No, pero es que se me pasó embuste. Puro embuste, no vivía de embuste. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, para pasar a mala, prefería decir un embuste? O sea, dígame unos que te pisaban. Y yo soy una rápida. Eso es. No, pero yo te voy a decir una cosa, yo así bailé, yo la pasé también, y las de orquesta en vivo, con el labillo, los melódicos, no juegue, qué gozadera, eso era una maravilla, en los clubes, en las casas, no sé, eso era una maravilla. Mira, pero yo no sé si me gustaba tanto bailar, la próxima vez que nos veamos hacemos una fiesta bailable, ahí no habla nadie, sí. Nada de eso, eso es bailar. Llegamos, rápido. Sí, pero la gente lo que hace es tomar caña, beber y a comer y hablar. ¡Qué fastidio! No. Eso lo llama a uno por teléfono. ¿Cómo vas a perder ese bocho tan bueno? Vamos a hacer un bochinche bailable, Tania. Eso está decretado. Eso es pero júramelo. Eso está escrito y sellado. Bueno, la cuarta canción de Tania dice... Eso es una variedad de visitarte y esta interpretación visitarte. Es de María Calas, que es una cosa, bueno, ya escucharon, una cosa extraordinaria. No, de la Cala, imagínate, es que era una maravilla, todas ellas, todas. Yo lo he ido por varias. Es que mira, mi papá y mi mamá eran operáticos, inclusive eran de la ópera metropolitana, cuando aquí se trajo Plácido Domingo, se trajo Pavarotti, se trajo Alfredo Kraus, o sea, eran los mejores cantantes del mundo entero, de mujeres todo. Mandolivero que cantó, por cierto, con Plácido y todo. Y inclusive yo iba de viaje, mi mamá pues, me llevaba,
me llevaba, si era Milán, La Scala, si era de la Fenice en Venecia, en Verona, en las arenas de Verona, pues Italia, por supuesto que eran todos. Yo me acuerdo que yo chiquita, mi mamá y mi papá lo tenían mucho amigo italiano. Mucho por la ópera. Claro. Íbamos a una cosa de comer pasta que al divino se llamaba La Casa de Italia, que era por San Bernardino. Bueno. Y yo de chiquitas me comía pasta porque, puro amigo de mi mamá italiano, que cantaban todas las óperas, Verdi, todo Verdi. Mira, mía, las amigas de mi mamá, la Traviata, Verdi. Todas las, hasta las óperas alemanas, que eran larguísimas, del Oro del Rey. La ópera dura 6 horas y tú ya no. No, el Oro del Rey, bueno, el Oro del Rey, Sigfrido, las Valquirias, toda esa gente. Ay, madre de Dios, nunca terminaba eso. Pero a mí me gustaban las italianas. Bueno, y algunas francesas también. La flota mágica. Carmen la vi en las arenas de Verona. Con una actriz, Simonato y Franco Corelli. Pero yo me acuerdo, dígame, bueno, y también Mozart, la flauta mágica me encantaba. Don Giovanni, pero, justo a mí, me encanta Don Giovanni. Don Giovanni, Mozart. Bueno, yo, pero entonces mi mamá me dormía con área de la caballería rusticana. Yo adoraba la ópera. Bueno, yo llegaba a Nueva York y no me podía pelear al Metropolitan Opera House y ahí estaba oyendo la que estuviera. Claro. Era como, qué sé yo, un viaje que había que pagar en Nueva York, ópera. Bueno, también me llevaban a ver los musicales que los amé toda la vida. Todos los musicales que... Y tuve esa suerte de poder apreciar ese mundo que al principio me aburría, pero después lo logré amar y admirar. Y me dejaron esas herencias que son las más importantes, la música clásica, la ópera, que yo la puedo disfrutar, lectura, todo ese mundo cultural, y un museo, una exposición, todo el mundo cultural que mi mamá y papá me lo dieron, pues. Y claro. Yo, por lo menos, en un país, ¿vo? ¿Qué museo, qué exposición, qué ópera, qué teatro? Tengo esa suerte. Bueno, y además Por eso me lo toca. Claro, que además yo siento que para uno como actriz, la ópera siempre es muy interesante porque la ópera es como, ¿no? Como un encuentro de todas las artes. Porque hay actuación, hay música, hay canto, a veces hay baile también. O sea, es como la gran madre del arte escénica, ¿no? La ópera. Entonces, a mí me pasa siempre cuando voy a una ópera, aparte de todo lo demás, siempre estoy como admirando la forma en que los cantantes actúan y cómo... ¿no? No, y la puesta en escena. Yo me acuerdo que fue hace como 3, 4, 5 años más o menos, fui a ver Madame Butterfly en el Metropolitan con una puesta de escena de un tipo que también era cineasta, se llama Minghella, que fue una puesta en escena, pero demasiado. Las luces, y como es esa cosa japonesa, la cosa del sol, y aquellos trajes tan fabulosos. Bueno, yo amé esa puesta en escena. Esas producciones del Met. Igual que Cefirelli. Cefirelli hizo esos grandes, que es cineasta, también hizo grandes puestas. Yo vi el Turandot de Cefirelli en el Met también. Ah, no lo vi. Era una cosa, Turandot. Bueno, fuera de este... ¿Verdad? Impresionante. Sí. Especial. Así que, bueno, aprovechando este momento operístico, nuestra audiencia maravillosa, que aproveche y vaya, escuchen el playlist de Tania Tosca y a lo mejor se enganche con alguna otra ópera. Claro, porque lo que siento es que la ópera es un gusto adquirido. Es decir, al principio cuando tú empiezas a escuchar ópera, tú estás como, ¿qué es? No entiendo nada. ¿Sabes? Tienes como que escuchar, darle la oportunidad, pues. Y ahí te vas. Es como la música clásica en general. Uh-huh. Pero ir a Bach, a Beethoven, a los grandes clásicos, a Tchaikovsky, a Mozart, a todos los clásicos en general, al principio, pero después te engancha. Uh-huh. Y es una manera de vivir. O sea, que ir a una casa, una música clásica te relaja. No sabes que para el coco lo bueno que es la música clásica. Totalmente. Es muy, muy interesante. Igual que leer, el hábito se lo crea uno. Uh-huh. Tuve tanto, por lo menos mi mamá leía, siempre se leía, siempre había una biblioteca, libros. Eso es como un fetiche, agarrar un libro. Yo no puedo leer por tablet o nada de eso. Y a mí me cuesta. Agarrar el libro. El olor.
de esas páginas. El olor, y además, uno va donde va, nunca te sientes sola, porque un libro es una gran compañía. Eso es una verdad más grande que la Tour Eiffel, que bueno, que no es tan grande, que ahora toda la pasa. Qué bello, es verdad, tienes toda la razón. Vamos a hacer una pausa rocolera con mi querida Tania Sarabia y ya volvemos.